Hey, fan de Dota 2, gana este pugna luminoso si estás en Perú, o para otros países $20 en Steam. ¿Cómo? Apoya estos dos diseños de Juggernaut en la workshop. Like aquí, comenta fino, y tu user para así estar registrado en el sorteo. Este se realizará una vez llegado a los 300 likes en ambos artículos. Resultados en el Facebook de Dogo Collectibles. La historia de Naga Siren. ¡Naga Siren! El mar en el mundo de Dota 2 oculta secretos que hasta el momento no se han podido descifrar. Reliquias, reinos y sobre todo, sus habitantes. Criaturas dispuestas a perder sus vidas con tal de mantener su honor. Y así comienza la historia de Slitis, una merante que desconocía la importancia que tendría para los habitantes de las profundidades. Siendo joven, se enlistó en el ejército de los merantes, cuya principal función es defender a los ciudadanos comunes del gobierno de Maelram el Tentacular. Este dios del mar gobernaba la mitad del océano y esperaba conquistarlo todo. Enviaba a los Leviatán para conquistar nuevos reinos en una guerra que lleva miles y miles de años y que aún no tiene un ganador. Por eso, el ejército de los Merantes es de vital importancia, pero no se acepta a cualquiera. Tienes que ser fuerte y tener una mente fría. Todos los soldados hacen un juramento antes de ingresar. Les está prohibido cometer errores. Y en lugar de fallar una misión, la mejor opción es el sacrificio. Si sobrevives, vivirás en la deshonra y serás expulsado del reino para siempre. Naga Siren hizo este juramento. Desde sus primeras misiones, Naga Siren demostró una increíble fuerza. Era ágil, fuerte y su mejor arma era su voz. Slitese emite un canto capaz de confundir al enemigo y de otorgar fuerza a sus aliados en combate. Gracias a su voz, su ejército obtuvo innumerables victorias y Naga Siren ascendió en el rango del ejército. Los pueblos de los alrededores admiraban a Naga Siren y estaban sumamente agradecidos con ella por haber salvado sus vidas en múltiples ocasiones. Sin embargo, en un fatídico día, Maelram el Tentacular ordenó un gran ataque de leviatanes al reino principal. En este momento, Naga Siren estaba a cargo de la defensa del reino y se encargaba de resguardar los tesoros de esta ciudad y evitar el ingreso de cualquiera. El ataque fue inminente y ambos bandos sufrieron numerosas bajas, pero al final los merantes lograron repeler el ataque. Naga Siren, aún débil, nadaba entre los cadáveres de sus compañeros e informó que había defendido con éxito su posición. Sin embargo, al hacer el inventario, se descubrió que no fue así. Entre los tesoros, faltaba un objeto muy valioso, un cáliz de oro. ¿Cómo era posible esto? Naga había fallado su misión y como líder, asumió la responsabilidad. Fue entonces cuando fue expulsada del reino y solo se le permitiría regresar si encontraba al ladrón y recuperaba el cáliz. Sus compañeros y los habitantes del reino se despidieron de ella con tristeza. Seguramente te preguntarás, ¿en serio, expulsarían a alguien solo por un tesoro? No es por el tesoro en sí, es por el honor y el juramento que hizo hace muchos años. No importa si logra traer otro cáliz o duplicar su valor en oro, lo que está en juego es su juramento como merante. Cubriendo sus aletas en señal de vergüenza, Naga emergió a la superficie con una armadura de obsidiana. A partir de ese momento, su futuro se volvió incierto. No se menciona por qué se unió a la guerra de los ancestros, pero se sugiere que a través de algunas pistas, indican que el ladrón podría estar involucrado en esta guerra. Existen otras teorías que sugieren que Slark podría ser el responsable, pero no hay pruebas al respecto. Sea como sea, Naga Siren solo tiene en mente recuperar su honor y hará lo que sea necesario para lograrlo. La valentía y determinación de Naga Siren le han llevado a enfrentarse a desafíos cada vez mayores. Su espíritu indomable la impulsa a seguir adelante, y aunque el camino sea incierto, a pesar de su expulsión del reino, su lealtad hacia su gente sigue siendo inquebrantable. Y espera ver cómo recupera su honor perdido. You've got a hell of a voice, Siren. The Deep Ones are lucky to have you on their side. Don't listen to the critics, Naga. I love your voice. I sincerely hope you will grace us all with a song. At the appropriate time, of course. You could have found freedom elsewhere in the deep, Naga.
but you chose to remain shackled to this fate. Shadow Shaman, my old friend. Bane, I'll sing them to sleep, and you can give them nightmares. Where is your abyssal god when you need him? Cover your ears, that you may a deafening fate forestall. Si el video te gustó, recuerda compartirlo, darle like y suscribirte para no perderte más de mi contenido. De antemano, muchas gracias. Quiero mandarle un saludo muy especial a user UJCBC y a Isaías David. Muchas gracias por sus comentarios en el video anterior. De igual manera, quiero mandarle un saludo muy especial a todas las personas que me colaboran convirtiéndose en miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo, se los agradezco un montón.